perfecto. Entonces, ante todo, muchas gracias a los organizadores. Como les dije, lamento inmensamente tener que seguir dando las charlas al frente de un computador y no poderlos ver, pero pues, esperemos que ya el año entrante podamos hacer las cosas bien. Les voy a hablar de sostenibilidad en la producción de camarón y voy a tratar de que mi charla sea un poco optimista. Después de que hemos visto los últimos documentales que ha habido de Seaspiracy y todo lo que ha pasado con el cultivo del camarón, yo me propuse ver si de verdad somos una industria tan negativa como nos dice. Y bueno, primero quiero contarles un poco de Benchmark. Benchmark es una compañía inglesa creada hace 20 años con la idea de ser sostenible en la producción acuícola, tomando la acuicultura como ejemplo. Dentro de esto ha trabajado en tres líneas importantes que son genética, salud y nutrición, todas enfocadas hacia la sostenibilidad, y la idea es tratar de cubrir las necesidades de productores y consumidoras para poder apoyar los objetivos de desarrollo global de la FAO y de la ONU, como son tener hambre cero, salud, bienestar, acción por el clima y vida submarina, como vamos a ver más adelante. Sin embargo, todos ustedes que han estado en el cultivo del camarón y en la acuacultura han visto que las reglas cada vez son más complicadas. Nos están exigiendo más sostenibilidad, nos están poniendo más barreras, lo cual es positivo porque nos ha hecho mejorar mucho, pero ha vuelto más astringente y más complicada el cultivo del camarón. Las prohibiciones en el uso de antibióticos, el manejo de protección de biodiversidad, el control de enfermedades, cómo están controlando las emisiones y descargas, cuáles alimentos, certificaciones orgánicas, procesos de certificación, y ahora la última moda es el bienestar animal, del cual vamos a hablar. Para hacer la charla yo me tomé el trabajo de seguir toda la sostenibilidad a través de toda la cadena de producción del camarón, llamándola desde el huevo hasta el plato, empezando con los reproductores, como en este momento nosotros, la industria camaronera, especial la de Peneus Banamey, tiene unos reproductores de muy buen desempeño con los programas de mejoramiento genético que se llevan a cabo en todo el mundo, inclusive en México, que son de los pioneros, pero cómo ese impacto, cuál es el impacto de esa venta, de ese mercado de reproductores en la parte ambiental. En Hatchery voy a hablar del uso de antibióticos y de probióticos, en la etapa de nursery y de grow out, la intensificación y el uso de energía. En la planta de proceso vamos a hablar de animal welfare y social welfare, bienestar animal y bienestar social. Y en el mercado vamos a hablar de la selección de los consumidores, qué quieren los consumidores y cómo esto puede ser una barrera para los pequeños productores. Cuando hablamos de los consumidores, que es el principio y el final de la cadena para mí, tenemos que hablar de una cosa que se llama el PCE, que es la percepción de la efectividad del consumidor. PCE es un término que se utiliza muchísimo ahora en sostenibilidad y en mercados, y nos dice qué tanto piensa el consumidor que sus acciones pueden afectar el medio ambiente, pueden afectar la sostenibilidad de la industria. Aquellas personas que consideran que su impacto va a ser positivo, por pequeño que sea, van a ser las personas que van a reciclar, que van a ser más conscientes a la hora de seleccionar sus productos, mientras que aquellas personas que piensan que nada de lo que haga va a cambiar el hecho de que el impacto del calentamiento global o los problemas de sostenibilidad de las industrias, porque el rol de ellos es muy pequeño. Entonces, una de las cosas más importantes para poder llevar a una sostenibilidad de la industria es aumentar la percepción de la efectividad del consumidor, porque los consumidores son aquellos que van a alinear los objetivos económicos y de conservación. Si nuestros consumidores deciden que solo quieren comprar productos sostenibles, la tendencia del mercado va a tener que ir hacia productos sostenibles. Si ya hay algunos consumidores que pagan un precio mayor por productos certificados, especialmente en seguridad alimentaria, es de las cosas que más se preocupan, que no tengan enfermedades, que no tengan antibióticos, que no tengan residuos, cuál es el impacto ambiental y el acceso a mercados. Nosotros generalmente creemos que el PCE o aquellos países en que están conscientes de la parte de ecocertificación son los países europeos. Sin embargo, hay varios artículos mostrando, por ejemplo, que en México los consumidores
están de acuerdo en pagar un sobrecosto por aquellos productos ecocertificados. Lo mismo en China, en Vietnam, en Japón y en Corea del Sur y sobre todo en Europa. Los países europeos pueden llegar a pagar hasta un 10 a un 15% más por tener acceso a productos certificados. Entonces, la idea es trabajar con los consumidores para que estos sean capaces de pagar un sobrecosto, sean conscientes de la importancia de pagar un sobrecosto en los productos, para que ese sobrecosto pueda apoyar la parte de sostenibilidad de la industria. Otros entes reguladores muy importantes son los vendedores, los inversionistas y los entes reguladores, que también han mejorado últimamente. Por ejemplo, en Europa, los minoristas europeos están liderando la tendencia de vender únicamente productos sostenibles, con certificación sostenible. Y en Europa esta tendencia se limita a los países nórdicos, pero ahora en Francia, en Italia, en España, están creciendo en la oferta de productos de mar con certificación sostenible. Y yendo un poco más allá de la certificación sostenible y mirando lo que es el ESG, que es el medio ambiente, la parte social y la parte de gobernanza de las industrias, también el cambio es radical. En el 2006 solamente existían 63 empresas de inversión que estaban incorporando las cuestiones ESG en sus decisiones de inversión, buscando para invertir compañías en las cuales había un trabajo con esta parte ambiental, social y de gobernanza. En el 2018 ya había 1.750 empresas que representaban 81.7 billones de dólares. Y en el 2018, más de la mitad de los propietarios de activos mundiales están implementando o evaluando las consideraciones ESG en su estrategia de inversión. Entonces, al mismo tiempo, a todas las empresas grandes, empresas que cotizan en bolsa, están forzándolas a implementar todos estos aspectos ESG. Yendo ya no hacia la parte de animales, que es lo que nos interesa más a nosotros, vamos a empezar a hablar de los reproductores. Desde que se empezaron los programas de mejoramiento genético de camarón hace más o menos unos 20 años, hemos llegado a tener reproductores SPF o SPF, SPR, con un mejor desempeño, que son seguros, permiten una identificación y permiten un buen control de enfermedades. El 85% del mercado son reproductores, del mercado en el 2019 fueron reproductores importados en Asia. Eso quiere decir que se exportaron o se importaron entre 1 y 1.3 millones de reproductores aproximadamente. ¿Cuál es el problema de esto? Que es una muy buena noticia. El problema es que cuando nosotros enviamos Peneus Dharma y cuando nosotros enviamos reproductores, enviamos esa agua. Por cada gramo de camarón que nosotros mandamos, estamos mandando 40 gramos de agua. Entonces mandamos agua y miles de cajas de poliestireno, de icopor. Más o menos 1 millón de reproductores hace que nosotros estemos mandando 2 por 10 a las 6 litros de agua, o sea, 2 millones de toneladas, de litros de agua estamos enviando, 2 millones de kilos de agua que se están transportando. ¿Y cómo es el transporte de reproductores? El mercado está en Hawái, los principales mercados están en Hawái, en Florida, en Texas, hay unos en México, Colombia está por fuera, pero ya está exportando. ¿Y cuáles son los mercados? China, Indonesia, Vietnam, Tailandia e India. Entonces estamos moviendo reproductores desde Hawái hasta la India, por ejemplo, y hacer ese movimiento de 1.000 reproductores de Hawái a la India, nos toca mover los 12.615 kilómetros y eso va a producir 11.46 toneladas de CO2. ¿Qué podemos hacer con esto? Podemos hacer lo normal, hacer el carbon offsetting. Eso sería más o menos un costo de 100 a $200 por cada envío de 1.000 reproductores. Pero también podemos tratar de optimizar los envíos, aumentar el número de animales, disminuir un poco el número de agua, utilizar nanotecnología para disminuir el estrés de los animales o implementar multiplicadores, y con lo cual solamente tendríamos que mandar poslarvas que pesan mucho menos y pues el volumen al que podemos mandar es mucho menor. ¿Qué pasa con las cajas? Las cajas es uno de los principales problemas que hay ahora. Las cajas de icopor, que son fantásticas, nada ha logrado llegar a igualarlas en términos de peso, de cadena de frío, de costo-beneficio, están volviendo un riesgo. Entonces tenemos que buscar también soluciones para esto. Ya hay compañías que venden cajas de cartón que nos permiten tener la misma
temperatura y mantienen la misma temperatura, sin embargo, el peso es mucho mayor, con lo cual estamos aumentando, por otro lado, el consumo de la producción de CO2. Hay posibilidad de reciclarlas, pero los equipos de reciclaje son muy costosos. Entonces, son metodologías en las que tenemos que estar tratando de cambiar, y uno de las metas de Benchmark es ver cómo podemos reemplazar estas cajas. Vamos a hablar ahora de la parte de la avicultura, y en esto me quiero enfocar en la parte de antibióticos. ¿Por qué estamos molestando tanto con los antibióticos? La resistencia a antibióticos es una crisis creciente a nivel mundial, y la resistencia a los antibióticos es un hecho y no es un mito. Hay veces que cuando hablamos tanto de las cosas, pierden el sentido. Por ejemplo, cuando empezamos a hablar del COVID el año pasado, todos teníamos miedo, todos estábamos muy conscientes. Ya nos hemos vuelto más como Pedrito y el lobo. Estamos más acostumbrados a convivir con ellos y ya no tenemos tanto miedo, no estamos tan cuidadosos. Con la resistencia a antibióticos pasa lo mismo. Hace tanto tiempo que nos están hablando de ella que ya hemos perdido un poco el miedo, pero les voy a dar unas cifras para que nos ubiquemos. En la Unión Europea, la resistencia a antibióticos causa 25.000 años por año, 25.000 muertes por año y 2.5 millones de días de hospital extras. En la India, más de 58.000 bebés mueren en un año por resultados por una infección en bacterias resistentes en sus madres. En Tailandia, la resistencia a antibióticos causa 38.000 muertos por año. Y en los Estados Unidos causa 23.000 muertos por año. Entonces, si sumamos, tenemos más de 100.000 muertes por resistencia a antibióticos. Tenemos varias bacterias que ya están en el listado de la CDC, donde dice cuáles de ellos tienen un listado, donde van mirando cuáles son las bacterias peligrosas. En este momento, algunas de las bacterias consideradas más peligrosas son la tuberculosis resistente, que se llama XDR, que anualmente produce 847 casos, pero ellos hay 62 muertes. Casi un 10% de los pacientes que tienen tuberculosis resistente mueren. Lo mismo con el Clostridium difficile. Está más o menos en un 5% del porcentaje de muertes, 12.800 muertes por año en el 2019. La enterobacteria, a quien le dicen la bacteria pesadilla, causa cercano a un 10%. El Acinetobacter también cercano a un 10%. Lo mismo que el Enterococcus resistente a la vancomicina. Son bacterias que, si vemos una infección de esas, causa una mortalidad del 10%. Para ubicarnos en el COVID, la mortalidad más alta está alrededor del 1 a 2% de los casos conocidos. O sea, debe ser muchísimo menor por los casos que no se conocen. Entonces, la resistencia a antibióticos sí es una cosa que está existiendo. Y si ustedes ven esta foto tomada en Ecuador en los años 80, 90, vendían cloranfenicol, furosolidona, oxitetraciclina, todos los productos exactamente igual a vendiendo la gelatina sin sabor y los lubricantes, estaban en la misma categoría. Afortunadamente esto ha cambiado, aunque todavía tenemos problemas con antibióticos. ¿Cómo podemos saber? Porque existe un seguimiento a los residuos de camarón en la Unión Europea, en Japón, en Estados Unidos. Aquí les muestro los de la Unión Europea, donde estoy aquí mostrando dos antibióticos que están totalmente prohibidos. El límite de permisividad para cloranfenicol y nitrofuranos es cero. ¿Por qué? Porque estos dos antibióticos son tan complicados. Porque el cloranfenicol puede causar aplasia medular, o sea, deja la médula ósea de las personas, dejan de funcionar cuando ellas tienen alguna susceptibilidad o alergia al cloranfenicol. Entonces, comer un camarón con residuo de cloranfenicol es suficiente para que las personas que puedan tener esta susceptibilidad puedan terminar con una aplasia de médula ósea y morir de anemia o de infecciones. Y en caso de los nitrofuranos, pueden producir cáncer o pueden producir malformaciones congénitas en embarazadas. Como ustedes pueden ver, inicialmente hubo un pico de cloranfenicol en el año 2002. El cloranfenicol fue detectado, se ha controlado casi todo, empezó a subir los nitrofuranos. Y en este momento los residuos han bajado muchísimo. Sin embargo, todavía se siguen presentando detecciones de residuos por cloranfenicol y nitrofuranos, tanto en Europa como en Japón y en Estados Unidos. ¿Qué otras alternativas hay a los antibióticos? Yo sé que la mayoría de ustedes ya no usan antibióticos nunca y están usando las alternativas como probióticos, como la fagoterapia, como los prebióticos y como la nanotecnología. Vamos a hablar sobre todo ahora de los probióticos.
Los probióticos han venido mejorando desde que se empezaron a producir en los años 70. Inicialmente eran líquidos con una muy corta vida de almacenamiento, precisaban de una activación previa, llegaban concentrados, tocaba poner unas condiciones más o menos de fermentación, de activación de la bacteria. Entonces no se conocía a cuánto llegábamos de unidades formadoras de quelonia, eran poco confiables, eran designados para especies terrestres, ineficientes y no se evaluaban contra los nuevos patógenos. La generación 2.0 de los probióticos ahora tiene una larga vida de almacenamiento, vienen en alta concentración, entonces no hay necesidad de activarlos, es simplemente vienen liofilizados, se disuelven, se aplican y arrancan, se hace aplicación directa, son confiables, registrados, designados para acuacultura y confirmados contra nuevos patógenos. Yo quería ver cómo ha aumentado el uso de probióticos y aunque uno puede conocer estadísticas de venta de IMBE o de las otras casas, me fui hacia la parte académica y busqué cómo ha subido el número de artículos en que trabajan en el título simplemente, no estoy diciendo que mencionen, sino en el título. El título tiene que decir Shrimp Plus Probiotics. Y pasamos de dos artículos en la década de 1990 al 2000 a 80 artículos en la última década, en el último quinquenio, entre 2016 y 2021. Lo mismo ha sucedido con prebióticos y con fagos. Los fagos, que son una tecnología vieja, fueron muy desarrollados por Rusia en 40, 50 como tratamiento contra infecciones bacterianas. Han tenido una resurgencia en los últimos años, sobre todo con el aumento de resistencia a los antibióticos. Y los fagos se han vuelto una herramienta muy importante, tanto en humanos como en agropecuaria y en acuacultura, que hay. Ya estamos hablando de biocontrol de patógenos en shrimp hatcheries, con fagos, aislamiento y caracterización de fagos especie específico contra vibrios. Entonces, ¿cómo trabajamos nosotros con fagos? Lo primero que tenemos que hacer es identificar la bacteria que nos está causando problemas. Pongamos el caso del vibrio parhemolítico. Y también buscamos, al mismo tiempo, aislamos y caracterizamos fagos del medio donde vive la bacteria, en los suelos, en el agua. Y seleccionamos candidatos. Esos candidatos se seleccionan viendo cuál es su posibilidad de hacer lisis de las bacterias. Mezclamos fagos, optimizamos y hacemos pruebas comerciales. Con esto, la ventaja que tienen los fagos versus los antibióticos es que si la bacteria muta para evadir el fago muta para evadir ese mecanismo de evasión de la bacteria. Entonces es una evolución concertada donde se van ajustando tanto el fago como la bacteria y tenemos buenos resultados. Los fagos son bacteria específica, entonces no es que un fago me va a servir, va a ser la panacea, no. Cada fago mata su bacteria. Vamos a hablar ahora de la parte de cultivos intensivos, superintensivos, ¿qué pasa en la fase de crecimiento? Cuando uno habla de la industria del camarón, ¿qué es lo primero que le dicen los ambientalistas? Destruyeron todas las zonas de manglar en el mundo. Es cierto, el cultivo del camarón y los manglares tienen la misma localización geográfica. Ese es un drama. Y es cierto que la destrucción de manglares por el cultivo del camarón fue altísima, sobre todo en la década de los 70, 80. Se calcula que la cantidad el área de manglares en el mundo ha bajado más de 6.000 kilómetros cuadrados entre 1996 y el 2016. Sin embargo, en los últimos años se ha tenido una ganancia neta en la zona de manglares. ¿Por qué? Porque primero, las prohibiciones para cultivo en las zonas de manglares han sido mucho más altas. Segundo, porque los productores mismos se están concientizando y están reemplazando y moviéndose inland y sembrando manglares. Eso no lo digo yo, lo dice Nature. Nature dice en este artículo del 2021, en los últimos 20 años la tendencia en la producción y desempeño de la acuacultura han sido positivos. La destrucción del medio ambiente, en especial el cultivo en ecosistemas de manglar, ha disminuido significativamente desde el año 2000. Entonces, esta es una de las cosas en las que nos podemos defender como industria. Miren, sí, nosotros fuimos culpables, tuvimos problemas, pero hemos mejorado. Bajamos de un porcentaje de área destruida anual del 2% entre 1980 y 1990 al 0.28 entre el año 2000 y el 2012 y estamos haciendo ahora seguimiento con satélites, es mucho más cuidadosa ahora esta medida. Esto buscando en Annual Reviews de Manglares del 2019 dice que el futuro es bueno para los manglares.
las tasas de deforestación de manglar son mucho menores que que en el final del siglo XX, y hay un aumento en el cuidado de la importancia de los manglares, tanto en la academia como en el manejo, como en la parte de gobernanza. Puede aumentar la deforestación de manglar, pero sobre todo derivado por el aceite de palma. Entonces, lo que debemos hacer es continuar con la escala de rehabilitación de manglar, continuar si se pueden mover piscinas y plantación de manglares. Este es uno de los trends que está pasando. Si ustedes ven cómo era el sistema de cultivo extensivo, era exactamente en las zonas de manglares, en los estuarios de los ríos, como empezó en Vietnam, en Ecuador, en Indonesia, en Bangladesh, en Madagascar. Posteriormente, ya nos hemos empezado a mover hacia los sistemas de semi-intensivos con piscina un poco más adentro, por detrás de las áreas de manglar, como ocurrió en México, en Colombia, en Ecuador, en las nuevas piscinas, en Brasil, en China, en India, en Indonesia. Y ahora el trend es hacia sistemas súper intensivos e intensivos, inclusive tierra adentro, como están ahora en Tailandia, en Indonesia y en Taiwán. Sin embargo, a medida que nos intensificamos, vamos a gastar más energía para poder airear y para poder mantener las concentraciones de oxígeno y la calidad del agua. Uno de los sueños de todos los ambientalistas es que podamos utilizar la energía solar para poder manejar los cultivos de camarón, y eso se está dando. Ya hay aireadores solares, y en la parte inferior derecha les estoy mostrando un sistema que están desarrollando entre Alemania y Vietnam, donde están cubriendo los estanques, los raceways de cultivos superintensivos con paneles fotovoltaicos que no solamente generan toda la energía necesaria para mantener la aireación y la climatización, sino que proveen también de sombra. Y si ustedes ven en este mapa de potencial de poder fotovoltaico, México es uno de los países que tiene más alto potencial fotovoltaico. ¿Por qué es importante que nos concienticemos en la parte de la energía solar? Porque también el cambio climático no es un mito, es un hecho. Este es uno de los mapas que publicó la BBC este año, cómo ha sido el cálculo de qué ha pasado con las temperaturas. Ustedes lo están viendo, ya es imposible que digamos que el calentamiento global no existe. Esta es la temperatura del agua que está subiendo. Tenemos el límite de 1.5 al que seguro ya vamos a llegar. Entonces tenemos que tratar de hacer todo lo posible nosotros y como industria para revertir este cambio. Y afortunadamente trabajamos exactamente en las zonas donde podemos utilizar energía renovable, especialmente la energía solar. Si vemos lo que ha pasado este año, que fue uno de los años peores, más de 1 billón de animales, como mejillones y estrellas de mar, murieron durante la ola de calor en el noreste de Norteamérica y Canadá. Eso fue estimado por el biólogo marino Chris Hartley. Pero hubo más de 100 muertes en humanos, un aumento del 195 en las muertes súbitas durante la ola de calor en Colombia Británica. Y si hablamos de las inundaciones, ustedes todos vimos a Alemania, como cualquier país tercermundista de inundado por huracanes, Alemania completamente inundados, y en China hubo más de 300 muertos y 2 millones de desplazados en este año. Ahora sí vamos a hablar un poco de la planta de proceso. En la parte de planta de proceso yo quiero hablar de dos cosas. Quiero hablar del bienestar animal, que es la calidad de vida como la percibe el mismo animal. En bienestar animal, cuando nos hablaban a nosotros, nosotros decíamos, no, el animal está bien, no se ha muerto, no se muere, tiene muy buena sobrevivencia. Hay una diferencia inmensa entre sobrevivir y tener un bienestar animal. Y esa escalera va empezando porque el animal debe sobrevivir. Se le debe controlar el medio ambiente, se debe controlar el manejo, mirar las actividades que estamos haciendo, ablación, diagnóstico, cosecha, cómo estamos cosechando, cómo estamos matando los animales, para llegar a un bienestar animal verdadero. Nosotros en el cultivo del camarón vamos muy atrás de lo que van los peces. Los peces, especialmente el cultivo del salmón, ya existe la obligación de sacrificar el animal. Por corriente eléctrica, los electrocutan, es un stunt que pasa inmediatamente, el animal muere antes de desangrarlo o de procesarlo. Nosotros todavía seguimos cosechando el camarón y que caiga en el agua helada con bisulfito. Nosotros seguimos fijando los camarones con Davidson. Por ejemplo, nosotros este año hicimos en Benchmark un trabajo mirando qué pasa si en lugar de fijar el animal
vivo, como nos dicen todos los protocolos, lo matamos con frío, con agua helada primero y después lo fijamos. Cuando yo comenté esto, los de Salmón me dijeron, sí, es un gran avance, pero igual está prohibido matar con agua fría. Entonces, en la parte de bienestar animal, sí tenemos que hacer mucho trabajo. Tenemos que buscar desarrollar indicadores de bienestar animal para la industria y los laboratorios. Indicadores que vayan mucho más allá, como les digo, de la sobrevivencia, que sean especies específicos, que sean específicos para el estadio de vida, es diferente lo que necesitamos para una larva o para un reproductor, que sean adecuados a los diferentes sistemas de producción, extensivos, intensivos, superintensivos, y que sean adecuados para las rutinas y protocolos. Una vez tengamos desarrollados indicadores para bienestar animal, podemos empezar a medirnos y a compararnos. Pero tan importante como el bienestar animal es el bienestar de los trabajadores. Si ustedes buscan, hacen una búsqueda en Google de Labor Social Impact of Shrimp Culture o Labor and Shrimp Culture, you will find this. Vamos a encontrar esto. Todo habla de los esclavos de la cadena del camarón. Esto fue un problema que hubo en Tailandia en el 2015 y no hemos logrado todavía quitarnos este lastre de que todos hablan del cultivo del camarón en Tailandia, en los esclavos, y nadie habla de cuál es el verdadero papel social del cultivo del camarón, como en los países nuestros, en México, en Colombia, en Ecuador. Las plantas de proceso son el principal sustento para las madres cabezas de familia, que son las principales trabajadoras en estas plantas. Entonces, tenemos que ver cómo nosotros, como cadena, como empresa, como grupo, cambiamos esa mentalidad y mostramos cuál es la parte positiva, el impacto positivo del cultivo del camarón. Si nosotros miramos cómo ha aumentado el número de facilities certificadas por buenas prácticas y por GAA, hemos visto que están subiendo. En India, por ejemplo, hay 664, en México hay 21, en Estados Unidos 26. Y uno de los mayores impactos de los programas de certificación es en la parte de el empleo, de trabajo, de las condiciones de labor. Entonces, las certificaciones, apoyar los programas de certificación es muy importante para poder garantizar unas condiciones de trabajo dignas y un impacto social para los productores y para los trabajadores. Cuando nosotros hablamos de sostenibilidad, tenemos que encontrar soluciones para todos los productores. Para nosotros es más difícil que en la cadena del salmón, porque nosotros tenemos desde pequeños productores hasta compañías integradas que exportan millones de dólares, pasando por pequeñas y medianas empresas y grandes empresas. Entonces, las estrategias que hagamos deben incluir a todos los pequeños productores y a las compañías integradas. Tenemos que ser mucho más innovadores. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que trabajar juntos. Yo siempre he dicho que nosotros podemos competir en la venta de reproductores, podemos competir en la venta de alimentos, podemos competir en lo que queramos, pero tenemos que trabajar juntos en la parte de sostenibilidad. Tenemos que aprender a comunicar lo que hacemos bien y cómo hemos mejorado. Nos tenemos que hacer una campaña de concientización en qué hemos mejorado. Debemos trabajar en lo que se debe mejorar. Debemos incluir a los pequeños productores. Tenemos que innovar y ser creativos. ¿Cómo reemplazamos las cajas de icopor? ¿Cómo mejoramos el envío de animales, por ejemplo? Hemos mejorado, pero podemos y debemos mejorar más. La parte de sostenibilidad no es solamente medioambiental. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la FAO y de la ONU son mucho más que solamente medio ambiente. Incluyen el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, igualdad de género, ciudades y comunidades sostenibles. Tenemos 17 objetivos en los que podemos trabajar y en los que podemos apoyar. Hay muchos de estos donde nosotros tenemos un impacto directo, como vamos a ver, otros en que no lo es tanto, pero estos objetivos nos dan un mapa que nos permite ver hacia dónde vamos. Y la FAO publicó estas guías voluntarias para el aseguramiento de las pesquerías pequeñas, de pequeña escala, para poder trabajar con estos objetivos. Aunque no son directamente relacionados para la parte de acuacultura, sino de pesquerías, sí nos aplican mucho. Entonces nosotros podemos trabajar
a garantizar la seguridad alimentaria. Podemos tratar de erradicar la pobreza y mejorar las condiciones socioeconómicas. Esa es una de las partes más importantes en las que podemos y tenemos que darnos una buena imagen. Trabajar con el empleo sostenible de las pesquerías, pero también de la acuacultura. Promover la contribución en un futuro sostenible. Trabajar en el marco legal y aumentar el conocimiento público de las acuacultura de pequeña escala y de la pesquería de pequeña escala. ¿Cuáles son las recomendaciones? Una de las recomendaciones de la FAO que a mí me parece que podemos aplicar. Por ejemplo, mejorar el acceso a crédito, financiamiento y seguros, especialmente en las pequeñas compañías y en particular para mujeres emprendedoras y operadores de grupos en desventaja. Eso es clave. Eliminar las barreras reguladoras e institucionales innecesarias. A mí me encanta, porque las barreras innecesarias en cuanto a permisos de, por ejemplo, de abrir una finca. En Colombia, yo no sé si es lo mismo en México, pero en Colombia es imposible conseguir todos los permisos que necesitamos para hacer las cosas legales. Entonces terminamos haciendo los cultivadores de camarón, terminan empezando unas fincas que no están reguladas, que no están aprobadas y que por lo tanto no tienen acceso a ninguna de las ventajas de crédito, de financiación y de seguros. Debemos garantizar que todos los eslabones en la cadena y en especial las mujeres y los productores de pequeña escala puedan alcanzar oportunidades de recibir las ganancias y poder trabajar en sistemas equitativos y sostenibles. Reducir la barrera digital. Ahora todos tenemos celulares, podemos invertir en la recolección de datos digitales y el uso de tecnologías de medición remoto. Este uso de tecnologías de medición remoto puede facilitar el acceso a crédito, puede facilitar el acceso a certificaciones, puede facilitar el seguimiento y el apoyo tecnológico para los pequeños productores. Pueden tomar fotos de sus estanques, mostrarnos cómo está el flock, qué color es. Les podemos dar recomendaciones de acuerdo a la charla anterior del ingeniero, donde decía las alcalinidades, el manejo de los parámetros. Podemos ayudar mucho con la parte de la barrera digital. Y debemos involucrar las comunidades, incluyendo las mujeres y los jóvenes, para que aprendan a hacer inclusive el análisis. Como les digo, a mí me encantaría que pudiéramos todos trabajar juntos hacia la sostenibilidad, hacia mejorar el aspecto de la industria, porque es una de las partes más importantes. Nosotros, como productores de camarón, ustedes saben que para producir camarón se necesita mucho menos, producimos mucho menos CO2, producimos mucho menos metano, necesitamos menos agua y necesitamos menos tierra que lo que producen las industrias de pollo, cerdo y carne. Y sin embargo, nosotros somos de los que tenemos unos de los de las peores imágenes ante la comunidad ambiental. Entonces, muchas gracias y de verdad me hubiera gustado estar con ustedes hoy.